know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both knew we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can feel my face when I'm with you. But I love it. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, girl, I know. She told me don't worry. Muy buenos días, esto es Prensa Express, quien les habla Marcelo Pla, bajo la dirección general de Silvia Liliana Calzone, la dirección técnica de Manu, hoy lo tenemos a Manu aquí con nosotros, bajo la producción general de SGC Producciones, Radio Eco Rosario, Canal 58 TV o más en HD y Reciclados Rosario. Hoy aquí estamos en estudio, bueno, yo, Marcelo, quien les habla, Ezequiel Rimini. ¿Cómo anda, Ezequiel? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, muy buenos días a toda la audiencia. Y bueno, esperando por Silvia, que ahora en 5 minutitos ya, si dijo se quiere, va a estar. Dijo que iba a venir, que iba a estar con nosotros, que llegaba un poquito más tarde, ya más recuperada, bueno, dentro de un ratito. Ya saliendo a pista, se ya puede saliendo decir, a pista, ¿no? Ya está la recuperación en boxes, cambiaron rápido neumáticos y ya está de vuelta, seguramente en un ratito va a estar de vuelta con nosotros aquí en Prensa Express. ¿Quién nos viste, Manu? Cambia la imagen de tu personal con Brievas Indumentaria. Brievas Indumentaria, fábrica de uniformes para clubes, empresas, colegios y equipos de competición de todos los deportes. Para que tu equipo se destaque, camisas, chombas, camperas, indumentaria homologada. Para presupuestos, comunícate al celular 341-6744-061 o visita nuestro Facebook, Brievas Indumentaria. Te vas a destacar. Nuevas carreras oficiales y gratuitas en la Escuela Superior de Comercio número 49, Capitán General Justo José de Urquiza, con 3 años de duración. Analista programador e informática y redes de datos. Se editarán en el Área Tecnológica de Rosario, el ex Batallón 121. Nuevos contenidos actualizados a las últimas tecnologías. También tenemos la carrera de Analista de Sistemas de Computación desde hace 28 años. Una carrera muy reconocida en el ámbito laboral. Consulta nuestra web en www.terciariourquiza.edu.ar. Inscripciones e informes en Boulevard Oronio 690 de 20 a 22 horas, de lunes a viernes. O bien por email a info@terciariourquiza.edu.ar. Bueno, aquí estamos, otro nuevo aquí que llega. Buenos días, muy buenos días, Pablo Lasarte, ¿cómo andas? Hola, buen día a toda la gente de Prensa Express, ¿qué tal, Manu? Muy buenos días. Ese, Marcelo, ¿todo bien por acá? Todo bien, armando el fogón ya. Sí, de a poquito vamos armando. Ya dentro de un ratito, como dijimos, la tenemos a Silvia. Empezamos por el principio con nuestra información. Y vamos a empezar con fútbol, como es nuestra costumbre. Sabemos, este es un programa de deporte motor, pero empezamos con el fútbol. Y se terminó la ilusión copera de Rosario Central. La verdad que... ¿Qué pasó, Marce? Y una pena. Todos decían, si decíamos que a los 10 minutos Central iba a ir ganando 1-0, ni el más fanático hincha de Rosario Central se lo podría haber imaginado, y firmaba, seguramente firmaba
firmaba eso. O sea, todos decíamos que si Central hacía un gol, Atlético Nacional lo forzaba a hacer tres goles. Bueno, los hizo, Atlético Nacional los hizo. Ya se empezó a vislumbrar un poco cómo venía la mano con la lesión de Pablo Álvarez, faltando 5 minutos de la finalización del primer tiempo. Entra Villagra está en un nivel, la verdad, en un nivel muy bajo, muy bajo. Ahora con el diario del lunes todos sabemos, todos opinamos, pensábamos que podía haber entrado Jonás Aguirre un poco más rápido como para ocupar esa plaza, José Luis Fernández estaba jugando de tres. Bueno, entra Villagra y faltando minuto, da 3 minutos de descuento y faltando un minuto de ese descuento, Atlético Nacional llega al empate. Anímicamente esto era muy importante, porque si terminaba 1-0 para Central, tenía que salir al segundo tiempo Atlético Nacional a hacer 3 goles, algo que lo podría haber logrado, ¿no? Como jugó anoche lo podría haber logrado, pero son otras obligaciones. En cambio con el 1-1 eran 2 goles y bueno, a esperar un poco, a remarla. Empieza el segundo tiempo y a los 5 minutos ya se pone con el 2-1. Bueno, y eso parecía que se le venía la noche a Rosario Central. Pero como en un cuento de terror para la gente de Central, fue aguantando. Se da 6 minutos de descuento. Es increíble la posibilidad que se pierden entre Marco Rubén y Servi. Es increíble. Era la clasificación de Central a semifinales. Y en la jugada posterior llega el tercer gol para Atlético Nacional, faltando casi nada, faltaba un minuto y medio, y después de un bochorno, ¿no? El jugador de Atlético Nacional que le grita el gol a Sebastián Sosa, Musto, que quiere vengar a su compañero por cuenta propia, terminaron los 2 expulsados, ya antes habían expulsado a Burgos, faltando 5 minutos, bueno, esos últimos minutos para Central fueron terroríficos, la verdad. Después incluso hasta el mismo Lo Celso, por pegar una trompada, se va expulsado. Central está fuera de la Copa, queda fuera. Y bueno, fin de un ciclo parece. Hoy las declaraciones de Coudet no son las mejores, por lo menos para la gente Central, que dice que es muy difícil que continúe al frente del cargo de director técnico en Rosario Central. A ver, lo vinimos diciendo desde el principio. ¿Cómo arranca Marcelo Central el año que viene? O sea, más allá de la estructura que tiene el equipo, sí. Está bien, se van Servi, se van Lo Celso. Sí, Central más. Se derrumbó en 2 meses, sí. Del Barcelona de Rosario pasó a ser mitad de la tabla, volvimos al Central de antes. Sí. ¿Cómo arranca Central el torneo que viene? O sea, ¿cuál lo va que ser pasa la que hay, acá tenemos que separar un poquito las aguas, después lo vamos a explicar también cuando hablemos un poquito de Newell. Se comenta, va a haber una reestructuración muy grande en el fútbol argentino, se viene la Superliga, parece algo totalmente... Ya viajaron a Suiza para hablar con el presidente de FIFA, para ver, se quieren abrir de la AFA, ¿sí? Y la FIFA, cuando hay dinero en el medio, la FIFA los va a avalar, no hay ningún tipo de problemas, no son tan tontos. ¿Y eso que son 2 federaciones de fútbol? ¿Cómo va a quedar? Y al momento, ¿la AFA sí, qué función va a tener? La AFA va a tener solo funciones de reglamentar algunas cuestiones de fútbol, no va a manejar todo el fútbol, los campeonatos lo va a organizar la nueva Superliga, la plata va a pasar por la otra asociación, son los equipos grandes, o sea, desgraciadamente nos guste o no nos guste, los equipos grandes manejan el fútbol argentino. Y acá cuando se unen River, Boca, San Lorenzo, Racing, el único que está del lado de Segura es Moyano, Independiente. Moyano tiene esa particularidad de ser opositor en todo. Él no puede vivir si no está oponiéndose a todo. Siempre preguntan, ¿para dónde va la marea? ¿Para allá? Listo, claro, el otro va por el otro lado, tal cual. Entonces, se comenta de esta Superliga, se comenta que se va a jugar de 20 o 22 equipos, lo cual se tiene que reducir de entre 10 y 8 equipos que están de vacaciones en Primera División, ¿sí? O sea, por esta cosa que dejó Grondona antes de su fallecimiento, vacacionando, diríamos, en Primera División, 10 equipos que no tienen el nivel para estar en Primera División.
Se comenta que no va a haber promedio de descenso, se va a ir el promedio de descenso. Recordemos que el promedio del descenso es el único país en el mundo en donde siguen con esta fantochada del promedio del descenso. O sea que el que desciende va a ser el último. El último, como en todos los países normales. Una Superliga donde ya vino a hablar el español. En España se hace, va a ser algo, un mecanismo muy parecido al fútbol español. No hay que ser un cráneo para estas cosas. Es una liga en donde hay 20 o 22 equipos, donde los dos o tres primeros irán a la Copa Principal de América, será la Libertadores, los dos o tres que le siguen irán a la de segundo nivel, que es la Sudamericana, y los últimos cuatro, cinco, seis, están definiendo eso, descenderán. O sea, al menos para que desaparezca esto del promedio de que subía un equipo del Nacional B y tenía que hacer un campañón, claro, porque sino en el hecho de dividir ya que corrían desventaja, no es casualidad que suben los del Nacional B y al año siguiente están bajando. Me parece lo más lógico, vos tenés un año malo y te vas al descenso. Aparte no tiene que ser algo dramático el descenso. Si vos ponés que hay cuatro equipos que descienden y cuatro en situaciones normales, cuatro que ascienden, es muy podría ser que baja, suba, o sea que no habría ningún tipo de tercero, problema. Si un cuarto puesto, si no se dispara ninguno, claro, o te deja una tabla, una media de punto normal, un cuarto puesto te claro, puede ayudar. Claro, porque hoy es un drama porque por ahí te asciende, fíjense ahora, este año, asciende uno solo, asciende el campeón solamente, el Nacional B, que viene perfilado Talleres de Córdoba, asciende uno solo, o sea que vos podés hacer un campañón, salir segundo, salir tercero, y no ascendés, es una verdadera locura. Esto se comentaba que lo del tema de los promedios se hacía para favorecer a los equipos grandes. ¿Por qué? Porque los equipos grandes no pueden tener tres años seguidos de malos campeonatos, ¿sí? Al primer campeonato que ya esté malo, al segundo que venga más o menos, bueno, ahí empiezan a hacer algo. De todas maneras, les salió el tiro por la culata, porque en este tiempo se han ido a la B, River, se fue Independiente, claro, hasta el mismo de Rosario Central también que se fue, se les están yendo equipos grandes. Entonces, bueno, creo que van a volver a la normalidad. Volviendo a tu pregunta, Central no queda mal parado porque Central tiene un colchón interesante de puntos que armó desde su vuelta a la primera Pero división. La pregunta mía apuntaba en la estructura futbolística, el plantel. Sí, ¿cómo? Está bien, podremos tener un buen campeonato, tendremos ese colchón de puntos que por ahí te favorece un poco en la tranquilidad, entre paréntesis. Central no tiene, al menos hoy, no va a tener urgencias económicas, le entra la plata de Servi, le va a entrar la plata de Lo Celso. Lo Celso, yo creo que Central no va a hacer ninguna gestión como para que se quede hasta fin de año, porque el nuevo campeonato que se viene es un campeonato largo que va a ir de junio a junio. Por lo tanto, tener a un jugador medio campeonato me parece no le va a convenir. Y ya se comenta que el Paris Saint-Germain ya tiene un acuerdo con el Paris Saint-Germain por 10 millones de euros, incluso hasta se comentaba 12. Central es el dueño del 80% del pase, y si Central se lo da ahora, le puede reclamar obviamente todo el dinero ahora, porque si se lo daba, se lo iba a vender ahora en junio y se lo iba a dar en diciembre, bueno, podían convenir una financiación sobre esos cuatro meses, con el riesgo que conlleva que al tipo no le peguen un mal golpe, tal cual. Pase lo que le pasó a Pinola. Tal cual, o sea que podría ser que Rosario Central no va a sufrir a premios económicos. Otro jugador no se tendría que ir, de Central al menos no se tendría que ir. ¿Y algo en la cantera? ¿Algún comentario? ¿Con qué arranca? Si vos tenés que armar el equipo del año que viene, ¿cómo? Sí, y sería el mismo equipo de hoy, sin Servi, sin Lo Celso, y recordamos que ya puede volver, va a poder volver Pinola, va a poder volver La Rondo. En la cantera estamos viendo el equipo alternativo que presenta Central, de que no hay muchos jugadores que podrían ser reemplazantes netos de estos que se están yendo, pero lo tenemos a Igel Proti, lo tenemos a Lovera, está hay Migone, hay chicos que vienen pintando, como en su momento eran Montoya, Salazar, bueno, chicos que vienen pintando, pero bueno, todo va a depender muchísimo de si se queda Coudet, no se queda Coudet, va a ser preocupante, si se va Coudet, como buscar un técnico de jerarquía como para mantener este proceso. Nosotros lo venimos sosteniendo desde esta radio, desde este programa, puntualmente, que los procesos no se arman del día a la noche. Central tuvo un proceso, podríamos decir, exitoso desde que empezó el Chacho Coudet, un año y medio a esta parte. Sí, no se coronó con ningún campeonato, siendo protagonista en cinco campeonatos, siendo protagonista de cuatro.
Llegando a la final de Copa Argentina, llegando bastante lejos en Copa Libertadores de América este año, siendo protagonista del campeonato pasado. La única perlita negra podría ser este campeonato, que dado que estaba jugando la Libertadores no se pudo centrar en eso. Pero bueno, nada, Central está fuera de la Copa Libertadores de América, borrón y cuenta nueva. El lunes enfrentará a las 19 horas en Córdoba a Belgrano, como podría ser el último partido del Chacho Coudet y de algunos jugadores que vistan la camiseta de Rosario Central. Sí, seguramente podría ser. Por el lado de Newell, déjame mandarle un saludo grande que nos están escuchando, que me dijeron que nos iban a escuchar hoy, a Sergio Girolami y su hijo Gastón, también a Sebastián. Muy contentos los muchachos, se ve que hay algo que los atormentaba y bueno, se lo pudieron sacar de encima. Así que le vamos a dedicar este pequeño pedazo de bloque para hablar de Newell's. Un Newell que cuando termine su participación, recordemos que el domingo 18:30 en el Marcelo Bielsa estará recibiendo a Atlético de Tucumán. Cuando esté terminando este partido, o sea, cerca de las 8 de la noche, 8 y cuarto de la noche, se va a sacar una mochila muy grande con peso de toneladas encima, que es de terminar este campeonato. La mente de Newell está en otra cosa, no está en lo deportivo, en lo futbolístico, sino en lo político. A Newell lo pinta de cuerpo entero lo que está pasando en sus listas. Recordemos que el 19 de junio va a haber elecciones en Newell. Hay 7 agrupaciones que irán a dirimir quién será el próximo presidente de Newell. Claro, no hay listas del oficialismo, ¿sí? Yo creo que es la primera vez en una elección de cualquier índole de que el oficialismo no se presenta. Esto habla a las claras de lo que fue esta gestión de Lorente y ahora, bueno, por problemas de salud de Ricobelli a la cabeza. Una comisión directiva que, por ejemplo, en sus 8 años después de aquella época oscura de Eduardo López, no ganó un clásico. Esta comisión directiva de Newell se va sin ganar un clásico en 8 años, algo que para el hincha de Newell no es muy, muy cómodo. Claro, este oficialismo no apoya ninguna lista, obviamente. Hoy que salga uno del oficialismo a apoyar una lista es enterrarla, es incendiarla. No saca más de 5 votos esa lista. Entonces se está manteniendo al margen de las elecciones. Lo de Newell es muy malo, en este campeonato fue muy malo, sacó, recordemos, 13 puntos de 15 partidos, ganó solo 2 partidos, los 2 de local, frente a Racing y frente a Huracán. Después vivió penando prácticamente en todo el campeonato. Después de aquel oasis del campeonato ganado por Martino, Newell's, la verdad que en estos últimos 3 años no le encontró la vuelta a lo futbolístico. Esta comisión deja una herencia gravísima, grande, muy grande para los que vengan. Un equipo desarmado. Seguramente el domingo será el último día, el último partido de Diego Cela, o sea que lo deja sin técnico, prácticamente sin los referentes. Escocco y Maxi Rodríguez ya manifestaron su deseo de irse de Newell's. Bueno, un trabajo arduo que tendrá la gente de Newell para recomponerse. Y acá es donde yo le volvemos a lo que me preguntabas. Si siguiera todo este tema del descenso y si no viniera lo de la Superliga, Newell se está en el puesto 19 de 30 equipos, ¿sí? 19, o sea que se le sale... Está por la mitad para abajo, o sea, porque tenés abajo equipos que te suman directo. Uno de estos se va y uno de estos también, bueno, vendrá del Nacional B. Newell's tiene 78 puntos y si se comenta que se iban a ir 6 equipos o 5 o 4... fíjate que de los últimos 6 está Quilmes con 72, solamente 6 puntos. Claro, Newell está de la zona roja, ¿sí? Si no mejora, Central está en el noveno, en la novena posición con 100 puntos. O sea, 100 puntos de, estamos hablando de 72, tenés un colchón de casi 30 puntos. Claro, de Central ha sido bueno en los últimos años, ha sido bueno. A Newell se le va el campeonato obtenido del 2013. Esto siempre y cuando se mantengan los descensos, que el promedio, los descensos que no se va a mantener, es casi un hecho que no se va a mantener. Pero no sé qué le conviene más a Newell, si que se vayan los últimos 4, los últimos 5, los últimos 6. Si no hacen un volantazo tremendo, un muñecazo tremendo, la verdad que van a estar en serias complicaciones.
Así que esto, bueno, de fútbol, nada, comentar esto, los equipos rosarinos que solamente esperan su última fecha en el campeonato local. La Europa League la ganó nomás el Sevilla, tricampeón de Europa. El otro día lo comentábamos, nos estábamos yendo de acá, iba perdiendo 1-0, lo empecé a ver, 3-1 ganó Sevilla, y Sevilla tricampeón de la Europa League, algo no conseguido nunca en estas competiciones, con otro equipo que operó como era el Liverpool. Y se viene dentro muy pronto, el sábado que viene, mañana no, el otro, se viene la final de la Champions entre los dos equipos de Madrid, Atlético y el Real Madrid. ¿Te parece? Vamos a... Manu, ¿quién nos viste a todo el team de Prensa Express? Cambia la imagen de tu personal con Brievas Indumentaria. Brievas Indumentaria, fábrica de uniformes para clubes, empresas, colegios y equipos de competición de todos los deportes. Para que tu equipo se destaque, camisas, chombas, camperas, indumentaria homologada. Para presupuestos, comunícate al celular 341-6744-061 o visita nuestro Facebook, Brievas Indumentaria. Te vas a destacar. Nuevas carreras oficiales y gratuitas en la Escuela Superior de Comercio número 49, Capitán General Justo José de Urquiza, con 3 años de duración. Analista programador e informática y redes de datos. Se editarán en el Área Tecnológica de Rosario, el ex Batallón 121. Nuevos contenidos actualizados a las últimas tecnologías. También tenemos la carrera de analista de sistemas de computación desde hace 28 años. Una carrera muy reconocida en el ámbito laboral. Consulta nuestra web en www.terciariourquiza.edu.ar. Inscripciones e informes en Boulevard Oroño 690 de 20 a 22 horas, de lunes a viernes. O bien por email a info@terciariourquiza.edu.ar. Bueno, aquí estamos, de saludo nomás. Patricia Telechea nos manda un saludo desde Córdoba, la conductora de Prensa Express, ¿no? Desde Córdoba. Así que bueno, le mandamos un gran saludo, le mandamos un saludo obviamente a Carlos Salvatelli, quien nos debe estar escuchando seguramente, Franco Latini, que obviamente avise, ausente con aviso, y bueno, a Silvia, que nos dijo que en 5 minutos venía, así que bueno, te estamos esperando, Silvia, sí, acá con centro, todo el team. El centro está imposible, ¿eh? No, sí, no, es por tremendo. Por eso. Después, bueno, vos, Marcelo, le mandé ahí a los chicos, a Sergio, Gastón y Sebastián, mis sobrinos que nos están escuchando, Norberto y Miguel, Eduardo, que nuestro fiel oyente, me comenta todas las noches cuando nos vemos en el trabajo, que escucha el programa, que le gusta mucho. Los chicos de Saurio, que mañana jugamos de vuelta, así que bueno, todos ellos nos están escuchando, un saludo muy grande para acá. Pablo. Sí, bueno, yo quería, bueno, ya que estamos en tren de saludos, yo a Sergio, al amigo Sergio Lembo, que debe estar en este momento en el yugo también, que se iba a pegar una escapada si podía por acá. La info que yo tengo en el momento para completar es que en lo que va ahora, en lo que resta del mes de mayo, vamos a tener 2 pruebas que ya terminan en el calendario de mayo. ¿Cuáles serían? La del Club Nueva Era, que se corre el día 22 a las 9 de la mañana, arranca del Estadio Municipal. Bueno, la maratón que organiza el Club Nueva Era. Hay 2 pruebas para correr, una de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros. Ambas pruebas están fiscalizadas por ARDA. Bien. La inscripción es de 200 pesos y los lugares donde se pueden anotar son en ARDA mismo, en calle Ovidio Lagos 2534. Se pueden comunicar al 431-7720 entre las 5 y las 8. Ahí les pueden dar datos o bien ver cómo manejar el tema de la inscripción. Y en el mismo Club Nueva Era, que queda en pasaje Petinari 6640. De la ciudad de Rosario. ¿El tiempo estimativo, más o menos, Pablo, para inscribirse? Mirá, yo estimo que generalmente en este tipo de carreras las inscripciones se cierran. Hay, cuando quedan cupos remanentes, se inscriben incluso en el mismo sitio de la largada. Ajá, yo sugiero que al no tener una cifra estimada de cuánta es la gente que va a correr, se acerquen en lo posible o se comuniquen telefónicamente, te vuelvo a repetir, con ARDA, 431-7720, para que les digan y les den los niveles de premura que pueda llegar a tener la persona. Vénganse a anotar ahora o se están limitando los cupos. ¿El domingo es esto? Esto es el domingo a las 9 de la mañana, largan puntuales. Y el domingo que viene, el día 29, se hace la Maratón del Muro, la que se corre en Funes, la que iba a correr Martín.
Exacto. Que se pueden anotar también en Arda, pueden ir haciendo las dos inscripciones si quieren en el mismo tirón. También anotan la gente del Grupo Sachi de Rosario, el gazebo que tiene en el monumento, y en Funes. Ahí hay un cupo de 300 corredores, es una prueba de 30 kilómetros, una prueba muy exigente, no es para cualquiera, así que hay que tener en cuenta que si uno quiere hacer la movida de anotarse, tiene que tener un poquito de cuidado, porque 30 kilómetros es para personas que están entrenadas. Otro comentario que quiero hacer es que ahora vamos a tener tres atletas que van a representar a Rosario en el Campeonato Sudamericano de Menores, que se va a realizar ahora en noviembre, y que participan estas tres personas, que son Julián Montserrat, Juan Zavala y Celina Harte. Entre el fin de semana del 27, 28 y 29 se hace en Mendoza la Copa Nacional para Atletas menores de 18 y menores de 20. Y Carolina Lozano, esta chica que hablamos la semana pasada, que salió segunda en el torneo este de Brasil, que le puso 4 minutos 11, logrando el nuevo récord sudamericano en la categoría sub-23, también va a participar en el Campeonato Sudamericano Universitario, que se realiza en nuestro país. Esta información ustedes la pueden chequear o la pueden ampliar en la página de atletismo, atletismorosario.com.ar, y cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros acá, o nos pueden mandar un mail o un WhatsApp para requerir cualquier tipo de información y cualquier data que quieran, o bien aportar de los deportes que se practican, o si quieren colaborar obviamente con la difusión del atletismo, que es básicamente, y vuelvo a repetir, el norte que le estamos tratando de dar a esta sección. Incentivar un poco la movida atlética en la ciudad de Rosario, en mi caso personal, por una cuestión de gusto, darle un poco de preponderancia a lo que son las pruebas de calle, siempre basándonos en el calendario, que es el que generalmente sufre a lo largo del tiempo algún tipo de modificación que vamos a ir tratando de poner al aire para que la gente pueda estar lo más informada posible. Eso es lo que te puedo llegar a decir en este momento de lo que hay pendiente. Y después, más adelante, nos iremos acercando. Está ya en marcha y organizándose la parte de la maratón, los 42 kilómetros. Uh-huh. No, eso le vamos a ir requiriendo la mayor cantidad de info posible, porque es una prueba muy importante. Es una prueba para el campeonato argentino y representa mucho para Rosario, para todos los corredores que van a venir de afuera, como para ir manejando con tiempo las inscripciones, la gente. Esto es cerca del 20 de junio, ¿no? Más o menos, siempre desde el Día de la Bandera. Sí, por ahí. Creo, no sé si no cae 26 el día de la Bandera. Sí, no puede ser 26, porque el 20 de junio cae el lunes, y domingo 19 o domingo 26 tiene que ser. Parece que es el 26, vamos a corroborar eso, pero bien. También es la prueba integrativa, yo supongo que va a ser, no sé si se corre también una prueba de 12. Cuando acompaña a Martón. Sí. Es una linda distancia para testearse. Uh-huh. Todos aquellos que corren tienen una base entre 8 y 10 kilómetros. Tirar 12 kilómetros puede parecer una tontera, pero 2 kilómetros más con toda la adrenalina que te ocasiona un arranque en una carrera donde lleva mucha gente, así el entusiasmo y demás, es una linda distancia para testearse. Así que nos vamos a ir, cuando estemos más cerca de la fecha, nos vamos a ir poniendo en los datos para que los oyentes de este programa puedan estar más o menos enterados de cómo va a ser la movida. Muy bien. Bien, Marce, vos con algo de rugby, ¿tenés alguna novedad? Sí, porque mañana juegan los Jaguares en Johannesburgo, en Sudáfrica, contra los Lions. Partido muy difícil. Lions es el puntero de la Conferencia África 2, la misma conferencia en donde están jugando los Jaguares. Recordemos que los equipos de la misma conferencia se enfrentan dos veces, ida y vuelta. Mañana sería el partido de ida allá en Sudáfrica, y en la última fecha los Jaguares recibirán aquí en la cancha de Vélez Sarsfield, en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, recibirán a los Lions. Faltan 5 fechas solamente. Los Jaguares en su primera participación, como lo venimos anticipando aquí, están haciendo su primera experiencia. Están lejos de lograr alguna clasificación a octavos de final, pero bueno, recordemos que de 10 partidos ganó 2 y perdió 8 los Jaguares. Los Lions, su rival de mañana, de 10 partidos ganaron 7 y perdieron 3. Es decir que un equipo, la verdad, peleando con los Sharks por la primera colocación de la Conferencia África 2. Esto será a las 10 de la mañana, ¿eh? Un muy lindo horario como para seguirlo. Para prepararse, desayunar temprano. Un matecito. Totalmente. Porque últimamente cada vez que se iban para allá, para Sudáfrica, veíamos los partidos a las 3, 4 de la mañana, así de la madrugada. Así que bueno, mañana a las 10 de la mañana es una buena
una buena oportunidad para verlo. Con cuatro cambios se anuncian los Jaguares: Montoya, Lezana, Isa y Lucas González ingresarán por Crevi y Senatore, que estarán suspendidos, recordemos, lo hablamos el miércoles pasado, Ortega, Decio y Montero. Por lo tanto, la formación de los Jaguares será con Santiago García Bota, Montoya, Herrera en la primera línea, Alemano, Lavanini están como segunda línea, Matera, Lezana e Isa estará como el número 8, Landajo, que será el capitán, es el medio scrum, Nicolás Sánchez su apertura, Matías Orlando, Emiliano Bofelli y Joaquín Tuculet. Vamos a ver, es una muy buena medida para los Jaguares, que vienen de perder ahí nomás con los Sharks, y los Lions venían muy bien, golearon en su última presentación a los Blues por 43-5, por lo tanto es una muy buena oportunidad de medirse ante el puntero, claro, de su conferencia. Es un buen testeo, son partidos interesantes, sí, porque ahí te marcan en forma cruda y lapidaria tal cual cómo estás plantado vos en el mundo y, sí, tal y cual. Cuáles son tus características propias para... No hubo ningún equipo, salvo alguna que otra excepción, no hubo ningún equipo que a Jaguares lo pasara por encima. Siempre decimos, Jaguares tiene 5 puntos bonus, es decir, sacó un punto bonus ofensivo y 4 puntos bonus defensivo. ¿Qué quiere decir? Hubo 4 partidos que perdió por menos de 7 o 7 o menos de 7 puntos, o sea que estuvieron ahí nomás. Es buena la campaña, por más que ganó de 10 partidos, ganó 2 y perdió 8, es buena en su primera presentación. Recordemos este Super Rugby, que ya falta muy poquito, solo 5 fechas para culminar en su primera fase, bastante complicada, alguna vez lo explicábamos, ya cuando estemos en octavos de final lo vamos a explicar mejor. Va un equipo, el primer equipo de cada conferencia, hay 2 africanas, una de Nueva Zelanda y una de Australia, irán a los cuartos de final. Crusaders, Lions, Stormers y Wallabies son los punteros de cada una de las conferencias. Y después viene de la conferencia la Australasian, que es la que están los Jaguares. Ahí va uno en una tabla general, el que mejor le siga a estos 2 punteros. Y de la otra, de Nueva Zelanda y Australia, van 3, que hasta el momento entran Kiev, Highlander, Hurricanes y Sharks. También esto es para seguirlo hasta el final de la competencia, en donde son equipos que se las traen, el mejor campeonato del mundo a nivel clubes, ya lo habíamos dicho, no solo del hemisferio sur, sino también del hemisferio norte, es lo mejor que podemos encontrar en el rugby. Bien, perfecto. Manu, ¿quién nos vista todo el team de Prensa Express? Cambia la imagen de tu personal con Brievas Indumentaria. Brievas Indumentaria, fábrica de uniformes para clubes, empresas, colegios y equipos de competición de todos los deportes. Para que tu equipo se destaque, camisas, chombas, camperas, indumentaria homologada. Para presupuestos, comunícate al celular 341-6744-061 o visita nuestro Facebook, Brievas Indumentaria. Te vas a destacar. Nuevas carreras oficiales y gratuitas en la Escuela Superior de Comercio número 49, Capital General Justo José de Urquiza, con 3 años de duración. Analista programador e informática y redes de datos. Se editarán en el área tecnológica de Rosario, el ex batallón 121. Nuevos contenidos actualizados a las últimas tecnologías. También tenemos la carrera de analista de sistemas de computación desde hace 28 años. Una carrera muy reconocida en el ámbito laboral. Consulta nuestra web en www.terciariourquiza.edu.ar. Inscripciones e informes en Boulevard Oroño 690, de 20 a 22 horas, de lunes a viernes. O bien por email a info@terciariourquiza.edu.ar. Bueno, vamos a ver ahora programa motor. Bueno, a ver, ¿qué informaciones tenemos de motor? Bueno, lo estamos dejando de lado hoy. Vamos prendiendo motores y obviamente, esta vez desde la mano de Córdoba, Patricia Telechea nos trae toda la información del mundo del rally en el predio de, obviamente, de lo que es la feria de la ciudad de La Rioja, donde se ubica el parque de servicios. Todo comienza a dar fruto. Para tomar lo que es la previa de lo que va a ser la tercera fecha del calendario 2016 del Rally Argentino. Así que bueno, Marce, si estás interesado, ¿no?, sí, en ver el rally, te podés acercar a nuestra página
y mirar todo lo que va a ser la ruta de hoja en lo que es los mapas, ¿no? De lo que es la tercera fecha, donde van a estar indicados todos los tramos, ¿no? Ajá. Así que bueno, los invitamos a revisar nuestra página, que ahí va a estar toda la información del Rally Argentino. Muy bien. Después, bueno, todo lo que es, ya subiéndonos a lo que es el Super TC 2000, tenemos todo lo que es la información de que estuvieron Esteban Guerrieri, justamente de Toyota, más José Manuel Urcera, de Fiat, el Facu Chapur, de, obviamente, de Peugeot, de la mano de Peugeot, y, bueno, ya después Manuel Mayo, haciendo todo lo que es... firmando autógrafos, o sea, estando con el público, bueno, una tarde muy linda, de que, bueno, también el que participó justamente fue Germán Sirven. Todo justamente apunta a una linda competencia. Después, bueno, tenemos todo lo que es, siguiendo ya Super TC 2000, tenemos en la tarde del auditorio, ¿no?, de La Voz del Interior, quedó ya oficialmente presentada la fecha del campeonato argentino y sudamericano de Super TC 2000, que se desarrollará en el autódromo Oscar Carvalén de Córdoba, justamente donde está nuestra querida amiga Patricia Telechea y nuestro querido amigo José Sandín, el próximo 28 y 29 de mayo. Así que bueno, subiendo todo lo que es la info de Prensa Express con el mundo motor. Ya si querés vamos viendo, porque obviamente se está presentando la fecha del TC de Turismo Carretera, sí, en Termas de Río Hondo, una carrera espectacular, un circuito que se las trae de toda experiencia, la verdad impresionante. Si vos ves lo que es ese circuito, Marce, sí, la verdad... impresionante, no te va a quedar palabra. Te digo, porque si te gustó el Super TC 2000 del Rosario, la verdad que esto va a ser. Habrá que ir a visitar. Estaría joya para poder ir, la verdad que estaría muy, muy bueno. Y bueno, una de las cuestiones que se habló muchísimo fue el tema del Gurí Omar Martínez. Que bueno, después de las cuatro fechas que se le iban a indicar, después de todo lo que era el tema de sanciones, la cuestión del tema de ir a Olavarría, después bueno, pudo ir, bueno, lamentablemente no va a ir a Termas de Río Hondo, no se inscribió. Ah, era eso lo que había hablado el otro día. Exacto, ¿no? Justamente. El comentario que hizo el otro día. Era lo que, ¿que lo era que una queríamos. ¿Una cuestión de plata? No, son más una cuestión de sanción. El Gurí Martínez, te comento para vos, Pablo, por ahí, pasó lo siguiente en Concordia, en la carrera, cuando se termina la competencia, se va a revisión técnica del auto del Gurí Martínez, obviamente Próspero Bonelli lo que quería era ver qué era lo que pasaba con la cilindrada del coche. Cuando revisan uno de los pistones, daba bien la medida, pero dice Próspero Bonelli, dice, no, dice, vamos a ver qué es lo que pasa, quiero volver a medir. Cuando vuelven de nuevo a medir, daban que estaba, obviamente, agrandada la cilindrada y daba una medida de 3.300 más o menos, cuando en realidad el reglamento era de 3.200. Esas 100 unidades, claro, de lo que sea de diferencia. Ese pequeño 100 plus. Unidades ya daban fuera del reglamento total. Aparte, la sumaba eso. ¿Cuánto es en un caso así? Ponele, vos decís, bueno, está bien, hay cosas que son absolutas. Vos podés tener en sangre, podés tener sustancias prohibidas o no. Uh-huh. Si tenés un poquito, no. ¿Tenés o no? No, tenés que tener las 3.200. O sea, 3.201 ya te en falta. 3.210 más o menos aproximadamente. Esa son la tolerancia las. Exacto. Obviamente, de lo que hablamos, es que justamente tenía un motor de prueba, o sea, que tenía otro motor para ir a Olavarría. O sea, había que ver si estaba también en reglamentación o no. O sea, era toda una cuestión de verse, ¿no? Y más en el Gurí Martínez, eso, que era el campeón. La carrera, cuando vos tenés que hacer esa medición, termina la carrera, bueno, vamos a ver cómo están las cosas. ¿Cuánto tiempo demora en desarmarse? O sea, te tiene que desarmar un motor menos, para meter... Más o menos, y una verificación técnica... Más o menos media hora, se calcula, media hora, una hora. Me puede ser que se extienda mucho más,
Pero, o sea, obviamente eso hay que ver de acuerdo a qué especificación se va a dar. O sea, en este caso, bueno... ¿Te acordás en Fórmula 1 cuando era el tema de las polleritas? Que había, exacto. Que habían creado un sistema de suspensión para que durante la carrera el auto bajaba, pasaba desapercibido y cuando iban a boxes el tipo se subía automáticamente y acá no ha pasado nada. Era tremendo. Yo calculo que no se puede hacer una cosa así en un motor de un auto ahora, pero... ¿Esa verificación la tiene que hacer en todos los motores o agarran a uno al que gana únicamente? No, eso depende. O sea, se puede pedir una verificación técnica. ¿Quién la pide? ¿El enemigo? No. O sea, se puede pedir incluso hasta por ahí una duda que queda pendiente. Eso es relativo. Bueno, ya inclusive ahora el que viene, digamos, para ser sucesor en este caso de Terma de Río Hondo, de Mariano Werner. O sea, se hicieron encuestas y todo, y parece ser que el que apunta a ser el preferido es Mariano Werner en todo lo que es la carrera de Terma de Río Hondo, ¿no? En Super TC 2000. Así que bueno, ya entrando está Silvia. Ya está entrando a boxe, mirá. Muy buenos días, Silvia. Bueno, nos vemos el lunes entonces, esto ha sido... el centro estaba mortal, no sé. ¿Cómo te viniste? Pero... No sé, yo vengo de zona sur. La zona sur está mortal. Y la zona sur también. Pero pensé que venías del centro, por eso me animé a decir que venía. No. Había un par de operativos en el centro y... Qué raro, la municipalidad haciendo cosas. Pero bueno. ¿Cómo andás? ¿Bien? Recuperando. No quería dejar de pasar, estaba por acá cerca del médico, entonces dije, bueno. Se escucha la voz ya totalmente. La voz por lo menos repuesta. Recuperada, sí. Un poco, cuesta respirar, está todavía el tema de la tos, estoy con tos seca todavía, pero bueno, ya con antibióticos estamos mejor. Ajá. Bueno, una alegría tenerla de vuelta aquí, nuestra conductora. Escuché que, bueno, estabas hablando del tema de... Te hacían preguntas sobre ¿cómo se llama? La verificación técnica. Exacto. Pablo, después que cuando termina la carrera, siempre se quedan los autos estacionados y no se pueden tocar para nada. Tal cual. ¿Por qué? Porque después de la carrera verifican siempre si hay algún pesaje de más. ¿En todos los autos? No, los que... en los tres que ganaron. Ah, en los tres que ganaron. En los tres que ganaron. Si hay alguna duda, si hay algún piloto que dice, mirá, pasó esto en la carrera, se hace la verificación. Y eso lo hace la CDA. ¿Entendés? Claro. Pero siempre, los tres primeros llegan... Van a control. Sí. Llegan a una verificación técnica porque justamente tienen que tener el pesaje. Sí. Si bien no tiene ya la parte del combustible, pero se evalúa y se tiene en cuenta. ¿A más pesado el auto, mejor o peor? Lo que pasa es que hay diferentes categorías y tienen que tener un peso adecuado. Que se van modificando a medida que pasen el tiempo. Por eso muchas veces Traverso decía, la tecnología, los cambios que le han dado no es lo mismo lo que se corría antes. ¿Y ese quilaje, en cuánto varía? O sea, que sin desmerecer, se sube el que es más pesado que yo. No, bueno. No es que es un piloto más pesado. Yo te digo, al menos en la Fórmula 1, que los tres autos, vos los ves, están abajo del podio. Cuando termina el podio, o sea, que está a la vista de todo el mundo, de que no se tocan para nada. Llega, se baja el conductor y quedan ahí para que no lo vean. Después, el piloto se va a pesar. El piloto con casco todo, tiene que ir a pesarse. Porque, o sea, el peso del piloto va aparte. Es el peso del auto solamente. O sea, hay pilotos en diferentes categorías que tienen un peso exuberante. Son morrudos, la palabra justa. No podemos decir gordo. A ese nivel de competencia, morrudos. Son grandotes. Tenemos en el caso de Svegliati. Svegliati es un hombre no tan alto, pero sí fornido. Aparte de tener un pelo largo. ¿Qué puede agregarle algún gramo menos al control? Pero entonces pasa por la máquina que tiene que tener. Es la máquina, exactamente. Tal cual. Equivale por categoría. Bárbaro. Carlos nos llamó.
Carlos no llamó, no llamó. Tengo unas perlitas, si me permiten. Una por perlita favor. Del ganador. El otro día habíamos hablado de que Max Verstappen fue el ganador en el Premio de España, siendo el piloto más joven, ¿sí? Con 18 años y 228 días, superando por 2 años y 210 días a Sebastian Vettel, ¿no? Que tenía el récord anterior. Bueno, Verstappen fue el primer conductor de holandés de Fórmula 1 en ganar una carrera. ¿Sí? Primer piloto holandés. Pero no el único piloto holandés que se subió a un podio. ¿Saben quién fue el otro holandés que se subió a un podio? ¿Quién fue, Marcelo? Su padre. Jos Verstappen. Jos Verstappen en el año 94 con Benetton subió 2 veces al podio. No pudo ganar, se quedó con las ganas de ganar. Algo que sí hizo su hijo el domingo pasado. Esto es para vos, papá, dicen que dijo. Para vos, me pareció eso. Yo de holandés entiendo poco, sí. Pero el gesto así. Esto es para vos, papá. Claro. Lo que vos no pudiste hacer, yo lo hice en la primera carrera. Porque, aparte, Verstappen es el primer piloto en ganar debutando en un equipo. ¿Sí? Recordemos que Verstappen debutaba en Red Bull. Porque, ¿cómo es esto? Debutar si era la quinta carrera. Porque lo que habíamos explicado el otro día, que Verstappen estaba en Toro Rosso. Eso. Y lo suben debido a lo que el ruso hizo, ahí medio como que lo penalizaba su propio equipo y lo baja de Red Bull a Toro Rosso. Y Verstappen va a Red Bull y gana por primera vez, debutando sería en este equipo, gana. Esto igualando a Fernando Alonso, que en el 2010 con Ferrari, también debutaba con Ferrari y ganaba. ¿Sí? Por lo tanto, Verstappen no es el único que hizo esto. Pero bueno, hay unas perlitas como para ir viendo de que este holandés se las trae. ¿Eh? Se las trae ya las escuderías más importantes de Fórmula 1 ya hace rato. Sí, ahora acá me acaban de entrar 6 o 7 mensajes. Uno que dice, el programa muy bueno, un saludo a Ezequiel, a Marcelo. ¿Cuánto cobra un corredor de Fórmula 1? No, la verdad que lo que pasa es que hay varias, muchas cosas, claro, está el tema publicidad. Exacto. Obviamente que ellos tienen un contrato con el equipo, en este caso son dinerales, o sea, estos muchachos están ya desde 18 años, 20 años, ya están salvados para toda la cosecha, pero ahí va tema publicitario, tema del equipo. Todo eso, no es lo mismo como un jugador de 18 años, que el peor de las cosas que le puede pasar es quebrarse la tibia, y se la pone contra un muro de contención y sí, puede quedar pobrecita. Lo que sí, le dan premios, o sea, si ganan, si están en podio, de acuerdo, son si sacan estímulos. Puntos, son tal cual, o sea que... ¿Cómo no? Y los estímulos que le deben dar, ¿no? Este muchacho. Hasta alguno, aparte del estímulo en efectivo, el estímulo en autos. Ajá. Que es otra forma, yo no creo que esos muchachos vayan a pie a ningún lado, pero deben tener, te imaginas las máquinas que les deben dar también para... Uh-huh. Tampoco se pueden exceder, porque así como el boxeador no se puede exceder en cosas. Hay locos, como en el caso de Marcos Di Palma. No por nada le dicen el loco. El loco. Y la última locura es que en un ultra liviano se apoyó en un motorhome. Claro, en un propio motorhome de su equipo. Sobre ese tipo de cosas está bien. Hay un cierto margen de inmortalidad que puede tener la gente. Pero después llega un punto, Silvia, en que si uno fomenta, desde cualquier ámbito, el hecho de que a este muchacho le dicen loco porque hace esto, o a este otro le dicen tiratiro porque hace esto otro, es como que por ahí se sí, pero se va agrandando el ego y la persona sigue haciendo eso. Al margen son de eso. Marcos le llaman el loco por hacer las locuras que hace en la pista. Claro, ahí nada que estamos hablando en pista, no que perjudique a nadie. El único que puede llegar a perjudicarse es él. Es el mismo. Pero no por nada, cuando tiempos atrás, yo creo que hace 7 años atrás, él hubo un inconveniente en la zona. Y su castigo, en vez de poner efectivo, aparte de poner efectivo, fue recibir a los personas que querían para el carnet de conducir, sí. Los tenía que tomarle la prueba a él. un trabajo comunitario. Exactamente, hace siete años Marcos Di Palma estuvo en Rosario cumpliendo esa penitencia. Mirá vos, un dato interesante. Es bueno eso también,
remarcarlo, porque son, si bien son deportistas y ejercen un trabajito que no es nada fácil, son los fundamentales, los que son los que tendrían que ser más ejemplificadores en este tipo de cosas y obviamente orientar en cuanto a seguridad, en cuanto a al resto de la gente que quiere imitar actitudes así, que por ahí en la pista, como vos decís, puede ser beneficioso. Exactamente. Las agallas que pueda tener una persona. Si ese mismo sorpaso, amparándose en una buena máquina, lo quiere hacer en Pellegrini Paraguay, posiblemente se lleve a algún puesto que a lo mejor nada que ver en la historia. No. Es lo que está bueno destacar. Y obviamente algo debe haber pasado para que hayan tenido que darle esa especie de probation, de ese trabajo comunitario que tuvo que hacer acá. ¿Qué le tocó? Sí. ¿Tomar los exámenes? Exacto. Que la gente iba, sacaba fotos. A mí no me gustaría que me tomen el examen enteró, así porque debe ser bien exquisito en el... No crea, aparte, ¿sabes por qué más lo supe? Porque justamente una locutora amiga, como Lidia Paladino, fue una de las que rindió con él. ¿Y cómo salió? Bien. ¿Rindió bien? Bien. Ezequiel, decime, para este fin de semana, ¿qué tenemos a nivel automovilístico? Tenemos lo que va a ser todo el turismo carretera, ajá, después lo que tenemos la Copa Ahora, el 22 de mayo, justamente una categoría casi escuela, se lo puedo decir, porque siempre invita a todos los pilotos, ¿no?, para tener experiencia en lo que es un auto. Y bueno, todo lo que es categoría agrupada federada, Marco Juárez. Exacto, están en nuestra página, están los calendarios de horario, cronograma, todo, así que bueno, le invitamos a que vayan y a que se fijen obviamente en la página toda la información. Vamos a ver si la semana que viene logramos que el señor Belete es el año pasado que nos viene haciendo ole. Y Marce, este fin de semana, ¿qué tenemos? Este fútbol fin de semana, y rugby. Sí, rugby mañana a las 10 de la mañana en Sudáfrica, los Jaguares contra los Lions. Fútbol el domingo, Newell's, aquí recibe Atlético Tucumán. Y el lunes, Central termina en Córdoba frente a Belgrano. Sí. Es lo más del automovilismo Fórmula 1, recién tenemos que esperar al fin de semana siguiente, el próximo, en Monte Carlo. Y Pablo, para culminar, me escuché que había una maratón este fin de semana. Termina el calendario de mayo, la prueba que se hace ahora es el día 22 a las 9 en el Estadio Municipal, se arranca desde ahí, la maratón organizada por el Club Nueva Era, se pueden anotar en Arda y en el mismo club. Y para la otra, que también la vamos a ir promocionando conforme la semana que viene, la carrera de la Maratón del Muro que hace en Funes, una carrera de 30 kilómetros, una linda carrera, que también está para el día 29 con un cupo de 300 participantes. Así que los que quieren anotarse en eso, que lo vayan haciendo ahora porque posiblemente se llegue tranquilamente a esa cifra. Perfecto, entonces nos vamos despidiendo, ya que tengan un buen fin de semana, a todos los oyentes, a ustedes presentes también. Y nos estamos escuchando el lunes con toda la información deportiva de lo que ha acontecido este fin de semana. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Todo tiene un inicio y un fin. Estás en la eco. Todo.